A la taberna de rol nuevamente. Tengo acá a mis jugadores, a mis compañeros que vivieron conmigo toda la expedición y ahora van a vivir otro tipo de aventura. Chicos. O sea, ¿no Hola, es ¿qué tal? necesario ponerse a volar a Antártico ahora? No sabemos qué va a pasar. Eso lo vamos a ir jugando a medida que avancemos. Hoy vamos a jugar Leyenda, el primero de los one-shot que vamos a tratar de interpretar. Y espero que sea de su agrado, que aprendan, que vean y chusmeen este sistema tan particular, con mecánica tan interesante como es la del coro, y un sistema creado en Latinoamérica, creado basado en cómo hacemos las cosas nosotros. Entonces, sistema agradable desde ese punto de saber que tiene raíces donde tenemos raíces nosotros. Antes de cualquier cosa, voy a pasar a los anuncios, así nos salteamos, pasamos esa parte y después vamos a avanzar. Bien. Sean todos bienvenidos a una nueva temporada de One Shot en la taberna. Vamos a estar jugando distintos sistemas todos los martes, cada 15 días, y esperemos que lo disfruten. Estamos en las últimas semanas de la consigna de el Vaptober para Vampiro la Mascarada. Se está acercando el final de octubre y con eso vienen las últimas curiosidades, datitos e ideas que estamos dejando en nuestras redes sociales. Esperamos que lo estén disfrutando y que cualquier cosa comenten o compartan. Y con el final también de octubre se acerca Halloween y tenemos preparado algo para ustedes. Los invitamos el domingo 30, o sea, este domingo, a las 20 a pasar por nuestro canal de Twitch. Vamos a ver si podemos romper la maldición de especiales de Halloween. Ya lo veremos, así que los esperamos. Y de a poquito vamos metiéndonos y sumando contenido a nuestro TikTok, en nuestro TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link para verlo en el chat. Cuéntenos qué les parece, dejen sugerencias, hagan comentarios, si quieren dejar chistes también. Y si andan buscando material para partidas presenciales, algo lindo que tirarle y regalarle a su DM, o les agarro un artacazo artístico y quieren cosas para decorar, pintar o extra, pueden pasar por la tienda de nuestro sponsor, WJD de Láser. También dejamos el link en la descripción. Y sin más, vamos a empezar con esta partida. Leyenda RPG es un sistema de rol creado por Caro Bianco y Van Houten, que son dos personas de acá, de Argentina, y quisieron crear un sistema que sea bastante cinematográfico, así que vamos a tratar de representarlo, vamos a tratar de hacerlo. Si pueden ver, los chicos ya tienen al costadito de su cara, en el caso de Faust, y al lado o delante de la misma, la de Sabri y la de Nute. Esos son los nombres de sus personajes particulares. Y como estamos en Halloween, ¿qué se hace en Halloween? La gente se disfraza. Eso es verdad, eso lo sabemos todos. ¿Y de qué se disfraza? La verdad que se disfrazan de monstruos, sí, lo sé. Pero nosotros no vamos a disfrazar de princesas. Y vamos a vivir una aventura de princesas. De una corporación distinta, vamos a decir. Bien, así que sin más. Chicos, ¿algo que quieran decir ustedes? Nada en particular. Bárbaro. Primero voy a hacer las presentaciones correctas yo, todo lo que refiere a esto. Vamos a hablar de lo que se dice que es en el escenario, por así decirlo. La corporación Orejas Negras es una corporación que se encarga de crear entretenimiento infantil, adolescente o para personas que lo disfruten. La corporación trata de traer el inigualable diversión que solamente puede llenar de gozo, felicidad y alegría los corazones de todos aquellos que lo vean, traer ilusión, vender el mundo de la fantasía de la cámara para afuera.
porque de la cámara para adentro, esto no es así. Las princesas viven un régimen bastante autoritario, donde están obligadas a trabajar casi como esclavas, siguiendo la doctrina de este líder. Cuando te venden las películas de las princesas de Disney, te cuentan que muchas de ellas tienen como amigos, animales, a mascotas, a animalitos, a cositas. Pero eso es una mentira. La corporación Orejas Negras, la organización, está gobernada por animales gigantescos, antropomórficos, que son los reales regentes de, y controladores de esta institución. Y con su mano dura, vamos a así decirlo, controlan que las princesas actúen en sus parques, actúen en sus teatros, actúen en sus películas, en sus series. Y esa es la idea de este sistema, de esta partida en general. Les quiero preguntar a mi coro algo que casi me olvido de explicar. Este sistema tiene una mecánica, se llama coro, que lo que hace es que el público, o los chicos, incluso los jugadores, en el caso de que no haya público, como es nuestro caso, contesten y elijan distintas partecitas de lo que vamos a ir haciendo. Ahora tengo que pasar a presentar a los personajes. Voy a hacer la aclaración. Se va a poder permitir votos extra utilizando los puntos del canal. Yo no puedo participar porque si no todo va a ser según yo quiera, porque soy el que más votos tiene. Porque además todo, si no, no puedo quitar la consigna. Y les voy a preguntar a ustedes, ¿a quién vamos a conocer primero? Entonces, ¿con cuál arrancamos? Por un lado, Faust, ¿cómo se llama tu personaje? Mi personaje... Laidia. Bárbaro. ¿Fabri? El mío se llama May. Tenemos a May también. ¿Inu? Bueno, creo que no tengo que recordarles mi nombre, pero en caso de que aún no hayan visto ninguno de los exitazos en taquilla de este año, mi nombre es Ofelia. Raúl, prende las lucecitas. Empiezan a caer brillitos del cielo. Empiezan a ver cómo cae brillantina, luces. Así que, por favor, mientras presento los últimos detalles, pueden ir pasando a votar y decidiendo con cuál princesa arrancamos. Como extras, tienen que saber que esta comunidad a la que las chicas representan tienen ciertos valores particulares. Esos valores son cuatro. La diversión. El trabajo de este grupo siempre es llevar diversión y alegría a todo aquel que la pueda disfrutar. También está el valor de la lealtad. Ser fiel a las decisiones institucionales que llevan a una mejor operación. Como tercer valor, tenemos el dinero. El dinero es el fin y lo más importante. La compañía tiene que llenarse del mismo. Hace poco tuvieron unos fracasos con algunas cosas que adquirieron y eso no se puede repetir. Y el valor más importante para la princesa es aparentar. ¿A quién le importa que seas infeliz? ¿A quién le importa que lo estés pasando mal? ¿A quién le importa que llores? Que no. Vos tenés que aparentar que esto es todo perfecto y todo va saliendo según lo que vos querías. Este es ese sueño de tu vida. ¿Sabés cuántas nenas quieren ser como vos? ¿Cómo lo vas a aparentar? Por ahora la votación del coro va bien pareja. Como dije, yo no puedo votar, todo lo demás sí. Así que... está igualada. Ahí se fue. Bueno. Damos los últimos segundos a nuestro coro de debatir
¿Con quién arrancamos? Y acaba de irse. ¿Están jugando a igual 50? Estás jugando un 50 por 50. Pero consiguieron. Emparejaron May y Ofelia. Parejísimo. Bachi contribuyó con 1800 puntos. Fue quien más aportó, así que vamos a darle, como dijimos, el valor principal, que es el del dinero. Entonces, como el del dinero es el más importante en esta compañía, vamos a dejarlo en que... ¿quién más pagó que fue Bachi gana? May, contanos un poquito sobre vos. May es una chica valiente, pongámosle, que su sueño siempre fue ser la que rescataba a la princesa, no ser la princesa. Pero cuando quiso entrar, la obligaron prácticamente a meterse a ese papel. No sé qué más decir. Bárbaro. Las características de May, ya que estamos, es que predomina en ella la violencia. Y para nada, en ningún momento de May, predomina... déjame recordar. ¿Cuál es tu peor punto? Consenso. Consenso. May resuelve las cosas a los golpes. Bárbaro. Y contanos, ¿cuál es el rasgo legendario de May? Me hago chiquita. May tiene mucha fuerza, pero igual se puede hacer chiquitita. Y puede modificar partes de su cuerpo. Ya van a ir jugando con esto. Siguiente, vamos a pasar con Ofelia, que fue la segunda. Así que Nu, contanos un poquito sobre Ofelia. Bueno, como ya sabrán, he protagonizado muchos de los grandes éxitos en taquilla en los últimos años, que incluyen Ofelia en el Castillo Encantado, Ofelia en la Tierra de las Hadas, Ofelia y la Luz de las Estrellas, entre muchos otros que seguro ya habrán visto. Javier, supongo que los pósteres de las películas están apareciendo en la pantalla verde, ¿cierto? Ya, muy bien. Por eso te pago. También, como pueden ver, también me pueden seguir en mi cuenta de TikTok, donde subo más imágenes hermosas, donde también los puedo deslumbrar con mi excelente habilidad para controlar la luz a mi alrededor. ¡Javier, el reflector! Y, bueno, supongo que eso es solo lo que más les interesaba. No creo que haya mucho más que destacar. Simplemente recuerden visitar mis redes sociales, seguirme, ir a ver el estreno de mi próxima película, cuyo tráiler se lanzará en la OpheliaCon durante el próximo mes. Y... ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Sí! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? Voy a poner la hashtag y la cuenta de Twitter abajo. Ah, ahí lo soluciono. Ay. Corten, perdón. Tráigame maní, por favor, y esas bebidas caras. ¿Cuál podría ser el poder de Ofelia? Controlar las luces. ¿Cierto, Raúl? Raúl asiente mientras está pensando que el que controla las luces es él. Pasemos a el último de todos, por favor. Faust, contanos sobre Ley. Llevo mucho tiempo en este oficio. He visto muchas coronadas en el camino. Esto, Ofelia, no me gusta. Última coronada, no le queda mucho tiempo. Bueno que esté subiendo la hora, pero mientras más sube, más duele cuando caen. Me suena la... Tendré que asegurarme de que siga el buen camino. Ya me pasó a mí y he tenido que guiar a las siguientes. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Todas terminan cayendo. Al menos
Parece ser interesante. En el momento que empiecen a hacer que tenga que trabajar con otras, le va a doler. Siempre trabajando sola. Su merchandising, sin duda. Qué insoportable que es. Al menos, la bruta me cae bien. ¿Y cuál es el rasgo legendario que hace a Ley? Sé más por vieja que por... Sabe más por vieja que por diabla. La voz de la experiencia, aquella que tiene razón muchas veces en varias situaciones. Esas son nuestras bellas y divinas princesas. Como Ley dejó caer. Actualmente May, Ley May, que lo hicieron a propósito. Tal vez. Actualmente May, no May no, actualmente Ofelia es la coronada, aquella que es tal vez la regente de las princesas, aquella que tiene tal vez el mejor camerino, el mejor escenario, el mejor peluquero. Algunas dicen que el mejor Raúl. Raúl piensa que no. Raúl lo está pasando mal. Yo trato muy bien a todos mis empleados. Ahí tienen a Raúl, el encargado de la iluminación, a Javier, el encargado de la edición, y a Martín, el que me trae. ¡Martín! ¡No llegas, Martín! Bien. Ahora les quiero contar una cosa. El presidente de la empresa se dejó influenciar. Y en esta dejarse influenciar, le llegó una idea. Que la verdad vino de su amigo, este perro grandote, narigón, que dijo que era una re buena idea juntar un montón de princesas del pasado, del futuro, del presente y hacerlas a todas pelear contra lo mismo. Tal vez creo que sacaron esa idea de una compañía que habían adquirido, pero esta compañía lo hizo desde otra forma. Pero con las princesas no quedó tan buena la idea. ¿Por qué fue que no quedó buena la idea? Me falta que hable dentro de todo May. Así que May, contanos, ¿por qué fue que quedó mal la idea? Fue mala idea por esta engreída que siempre está diciendo cosas y que algunas princesas no sirven para nada, solamente están ahí para ser bonitas. Así que, ¿cómo juntar a todas ellas? Puede ser que salga bien. A ver. Ley, ¿vos estás de acuerdo? Ah, es una lástima haber visto fracasar ese proyecto. Podría haber salido bien si la coronada no hubiera arruinado todo. Bárbaro. Y bueno, Ofelia. Personalmente creo que el proyecto era un proyecto ambicioso, bello, muy prometedor. Sin embargo, creo que el estudio no era el apropiado. Y ahora sí que sí, con un buen equipo detrás, se podría. Martín, Martín, acepta. Martín, te dije. ¡Maní! Estas son nueces. Bueno, como decía, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, el estudio que actualmente se encargará del proyecto. Estoy seguro de que será mucho más competente que el anterior y no volverá a hacer lo que falle de manera tan estrepitosa. Aprovechará muy bien el presupuesto y será una superproducción. Bárbara. Vos sos bastante experimentada, vamos a decir. Y sabés
Algo así muchas veces tiene consecuencias. Te lo dijeron, escuchaste, pero no pensaste que eran estas. Así que, Coro, vamos a tener menos tiempo ahora. Cuéntenme, o elijan, mejor dicho, ¿dónde van a castigar a las princesas? Hay tres opciones: la mazmorra, el teatro, o la calle de filmación, de callejoncito donde se estaba filmando aquello que fracasó. Chicos, como les dije, ustedes también pueden votar. Y elegir a dónde van. Me sorprende que nadie haya dicho mazmorra. Pero me gusta. Ya arrancamos cuidando a este grupo. ¿Cómo piensan que iba a ser este castigo en el momento en que se dio? Duro. Muy, muy duro. Siguientes. ¿Bárbaro? Entonces vamos a ir a este callejón. Personalmente, no me parece un castigo. Creo que es una excelente oportunidad para explorar las diversas situaciones que puede vivir una persona en su vida cotidiana y afrontar desafíos que le servirán mucho más para crecer a uno como persona. Mira hacia la cámara. No olviden, damos charlas motivacionales los jueves por la tarde. Si te gusta el canal, Ofelia. Raúl hace el gesto de que no está la cámara abierta. Yo así, con las manitos así como, no. Che, Martín. Ah, ¿no? ¿Por qué no hacemos que lo torturen? Ya no me lo aguanto más. Martín asiente. Y pueden ver cómo las tres las sientan en distintas sillas. Les levantan los brazos. Y se las atan a los brazos hacia una cuerda que sube. La cuerda es un pedazo de un... ¿cómo se llama esto? Como una bufanda colorinche que las enrieda los brazos y la sostienen hacia arriba. Debe haber sido la bufanda de alguna pedazo de utilería. Pero ahora están ustedes ahí. Y escuchan cómo Raúl se tiene que ir sí o sí, echado. Porque está Ofelia dijo algo y Raúl fue corriendo a llevarle y lo echaron de una patada. Este fue Martín, el responsable, el culpable. Y escuchan los pasos pesados. Que saben que son los pasos. ¿Pero Javier sigue ahí trabajando? Javier está de franco. Pero escuchan los pasos pesados del jefe. Del dueño. El que sucedió al dueño, al fundador de Orejas Negras. Y escuchan cómo, mientras va apareciendo chiquitito, él mide aproximadamente 1.20 m. Es re pequeño. Si no fuera por esas orejas negras y grandes que van hacia arriba, seguramente no mediría 1 m. Lo ven que mira fijamente a este chico. Que agacha la cabeza, no quiere ni mirarlo, se da media vuelta, mira a May, que es con quien ha trabajado. Y lo escuchan. Como... mira fijo y dice... ¡Ajá! Yo te dije que esto iba a fracasar. Yo estaba totalmente seguro. Así que, ahora quedan ahí atadas, castigadas, sin posibilidad de hablar, sin posibilidad de comer. Y no me hagan enojar, porque vengo y les pego con la mouse... con la herramienta misteriosa. No quiero saber nada de ustedes. Y vos, portate bien. ¿Eh? Ofelia. No te puede ayudar nadie. May.
qué hacías, no me acuerdo quién sos. ¡Ley! No te mueras, ya estás grande. Gracias por la consideración. El ratón te dijo vieja. ¿A quién llama ratón? ¡Martín! ¿Martín era tu nombre? Le haces cosquillas en los pies. Y ven como este el jefe se retira. Y antes de que cierre la puerta, ven pasar a su compañero. El todo plumífero, vamos a decir, blanquito. Pasa corriendo y lo escuchan. Mientras va avanzando. Así que, esta es la primera escena. Están ustedes tres. Ahí. ¿Cómo quieren liberarse? Ofelia está tratando de prender su teléfono, pero nunca lo había prendido de ella. El encargado de las redes sociales era Javier. ¿Cómo de acostumbradas estáis a este tipo de castigo? ¿Cuántas veces te lo hicieron ya? Llevo muchos años. Una vez cada 6 o 7 años sucede. Normalmente intento evitar que me toque a mí, pero si estoy involucrada y caigo porque la corona del día no hace las cosas como debe, es una lástima que me toca a mí. Pero bueno, no ha de ser. Hace 20 o 30 años esto hubiera sido mucho peor. No te hubieran hecho hacer cosquillas, niña. Es algo mucho, mucho. ¿Ves a este chico que no se llama Martín, pero ni vos ni nadie sabe el nombre? Acercarse. Tiene una pluma. ¡Me tocan los pies y te golpeo! Tiene una pluma en la mano. Empieza a avanzar. Se frena. Niño. Empieza a avanzar de vuelta. Está temblando casi. No te conviene hacer eso. Las novatas tienden a dar patadas la primera vez. Y ahora, jugadores, ¿cómo van a querer resolver esta situación? ¿Haciendo algo? ¿Van a dejar a su compañero actuar? Escucho. Yo estoy esperando que me dé la patada. Directamente. Yo ni siquiera le estoy prestando atención, o sea... ¡Ay! Nunca me habían castigado sin Martín. ¡Ah! Necesito urgente un cigarro. Y encima nunca trajo el maní. ¡Ah! ¡Solo tengo nueces! ¡Ay! Y mierda, no prende. ¡Javier! ¿Cuál era la contraseña? ¡Es horrible! Nunca me habían tratado así. ¿Por qué el me chico, al lado de estas dos? El chico arranca a avanzar y se empieza a acercar. Voy a intentar a la fuerza, tratar de romper la bufanda. La bufanda a la fuerza, bárbaro. Eso supongo que va a ser tratar de, ¿cómo se dice esto? Usar tu violencia. Sí. No creo que tengas otra habilidad para romper una bufanda. Bien. Esa va a ser la tirada. Vos tenés en esto un dado de 10, pero yo voy a decir que lo que vos estás tratando de hacer es eliminar a esta bufanda. La capacidad va a ser violencia, tu dado va a ser el de violencia, pero tu intención va a ser la de eliminar. Eliminar la bufanda que molesta, que estorba y que complica la situación. Para los que están escuchando, como dije, esto se divide en dos posibilidades, capacidades e intenciones. Las capacidades son lo que ellos tienen como características de personaje, que les da cierta cantidad de dados, en este caso un dado de 4, un dado de 6, un dado de 8 y un dado de 10. Y las intenciones son
lo que buscan hacer a fin. ¿Bien? Quieren romper, quieren cortar, quieren... ¿qué? Quieren eliminar, obtener, conseguir. Son cuatro. Fallan en intenciones de aprendizajes y eso les puede servir más adelante, así que tal vez mantener una fórmula pueda llegar a servir. La dificultad va a ser de 4. No es mucho y menos para vos. En un de 10 entonces te tiro, ¿no? Me tiras un dado de 10 y... 7. 7, perfecto. Con 7 vas a ver cómo haces así. Y contame qué haces tras soltarte. Novata yo. Y después, y ellos son los que viven castigando y no saben que eso se puede romper. Empezar a ver cómo Martín sale corriendo hacia el botón rojo. Quiero correr atrás de él. Niño. Y tirarlo para atrás. Niño. Niño. Tengo una oferta. Niño, ven. Él se frena. Tú me sigues en Instagram, ¿cierto? Tengo 2 billones de seguidores. Es un cuarto de la población mundial. Mira, si me sueltas, y también a la señora de acá, y no aprietas ese botón, subiré, me tomaré una foto contigo ahora mismo y la subiré. Podrás decir que te tomaste una foto con una princesa y todos mis seguidores te verán y con tu... Bueno, no, mentira. Quizás sí, no, tampoco eres muy fotogénico. Pero estoy seguro de que recibirás mucho apoyo en redes sociales. Ofelia, ¿te molestaría dejar de parlotear un momento, Coronita? No. Todos aquí sabemos que no quieres apretar ese botón. Si aprietas ese botón, sabrán que nos liberamos. Y nosotras diremos que fuiste tú. No quieres que eso suceda. ¿Qué te parece si en vez de apretar ese botón, si callado, sentado en una esquina, y podemos hacer o decir que cierta patada se impactó contra tu cara mientras estabas cumpliendo con tu deber de hacerle cosquillas a mi buena compañera? Bárbaro. Ambos, o ambas, mejor dicho, están queriendo utilizar el diálogo para influir como intención en acá nuestro compañero. ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Qué capacidad quieren utilizar? Sí, esto es influir. Yo consenso, evidentemente, intentando determinar y explicarle por qué su situación podría ser mejor si se calla la boca. Yo consenso definitivamente, le estoy ofreciendo una oportunidad maravillosa de crecer en redes sociales y hacerse una persona popular para salir de este trabajo con sueldo mínimo. Bárbaro. Espera, ¿tiene sueldo? La dificultad va a ser... de 6. May está tratando de utilizar su rasgo. ¿O lo va a dejar de lado y va a decir solamente a los dados? No entiendo por qué estás diciendo May. May, perdón. Ley. Una es May, la otra es Ley. Volvimos a Juan. No lo estoy usando. Perfecto, entonces van a influir. Tírame por favor el dado de 10-1 y el dado de... ¿qué tenés vos, Faust? Un de 10. ¿Ambos tienen un 10 en consenso? No. No, yo estoy... Ah, no, un 8. Faust, vos tenés un 8. Lo siento. No, tírame un dado de 10 y Faust, un consenso, un dado de 8. Y esto tiene que ser más de 6. Ser más de 6.
luches con Roll20. Excelente. Tranqui. Lo importante es que tire Faust. Ya tiró. No, Faust, ya tiré. ¿No? Ya tiré y no, no fue muy bien. De mientras ellos están hablando, yo me quedo mirando como, hola, estoy acá, puedo ayudarlos a escapar y pegarle a él. Está ahí, hola. Esperando con, para darle una patada al tuberón. Perfecto, May está posicionándose así media torcida buscando dar el extra. Esto, Faust, va a ser un fallo en tu tirada. Vas a tener una marquita en tu influir, en tu aprendizaje. Y bien. ¿Te tiró, cierto? Sí, te tiró y es un 7. Es lo suficiente. Puedes ver cómo escucha lo que vos decís. Le parece una buena idea. Escucha lo que dice tu compañero. Le parece una muy mala idea. Pero se da media vuelta y saca el celular. Cuando ves su celular es de una muy mala calidad. Ese celular tal vez no te deja poner los filtros que vos estarías buscando. Ni nada por el estilo. Mientras prende la cámara le digo, no, el filtro con brillitos. El con brillos rosados y con corazones de fondo. ¿No? ¿No lo tienes? El que tiene el castillo con el tema y el título del estudio de fondo. No, tampoco. Cualquier cosa que tenga rosado. No, el de cerdo no sirve. Los animales ya no son populares, lo siento, no están de moda. Saca el celular, lo mira, ve que es mi celular, no tiene nada. Y pensás que tal vez sea hora de que saques el tuyo. A ver, Javier siempre pone la contraseña. Intenta con tu nombre. ¿Pongo mi nombre en el teléfono? En la como contraseña. Funciona. Bueno, y ahí busco. Tenían que ser 4 letras, vos estabas escribiendo Ofelia, pero cuando creó Ofe ya funcionó. Se nota que Javier te conoce, te entiende y lo solucionó. ¿Cuál es? Ahora, el celular es una cosa así. Bien. Y vos ves cómo lo agarra incómoda, le cuesta hacerlo con una mano. Sí, Javier, cuando Javier no lo sostiene es un poco incómodo. A ver, ¿y cuándo están los filtros? Y me pongo a buscar en la galería de filtros. No, ese pasó de moda. Ese solamente se usa una vez. Ese también. Mientras... ¡Ay, no! Este lo usó... inserte nombre de alguna princesa de compañía rival. Bárbaro. Ya no hay. Ya no hay. Bueno, de ex compañía rival. Bárbaro, sí. Rapu, vamos a dejarle el nombre ahí de fondo. Mientras Ofelia hace esto, ¿están ustedes dos ahí esperando? Yo voy tratando a Ley. Bárbaro, porque nadie. Gracias. Pero le está todo Ofelia para sacarse una foto. Selecciono el filtro más exagerado, brillante, parafernario, exagerado. Todo. Sí, todo. Pongo una sonrisa ultra falsa, esta que ponen las weonas de los comerciales, que si le enfocan la cara ves su cara de sufrimiento, pero que es como que se ven bien, entre comillas. Y así como que la abrazo y me apoyo como con. Y apoyo como mi cabeza con la suya y tomo la foto. Y la subo a mi Instagram. ¿La subís inmediatamente? Por supuesto, y le pongo... ¿cuál es tu cuenta para etiquetarte? Y que la gente... Mejor corramos de acá antes de que el ratón nos escuche. Sí, va a ser mejor que... Veremos un poquito antes. Antes de que vea la foto que subió. ¡Chao! Etiqueto al empleado y le pongo así como... Hashtag mi empleado favorito. Hashtag... humildad. Con la gente por ser con salario mínimo. En ese momento. No explotadora. No solo que no es para el edificio.
Joder. Hashtag princesa, hashtag brillo, hashtag magia. Perfecto. Y en ese momento, cuando el último hashtag es con el pueblo, te das media vuelta y ves como tus compañeros están buscando la salida. Y dan vueltas para todos lados, porque este callejón, cuando van hasta un lado, es un callejón sin salida. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. La pared... No. No hay puertas. No hay ventanas. Son paredes, paredes, paredes. ¿Y por dónde salió Coso? ¿No lo vieron? Escenografía de hoy en día. A no ver. No creo que sea la magia del cine. Esta escenografía de hoy. Exacto. Te viene un recuerdo. Y ves un cable que pasa por del lado, al lado tuyo. Voy a seguir ese cable. Ese cable llega hasta una pared. Y si lo miras para otro lado, va hasta otra pared. Es el único cable que recorre el piso y que tiene ese color. Todo lo demás son negros, de algún que otro azul, rojito. Pero este es amarillo. Hey, querida, ¿podrías hacer un momento con esto? Oh, sí. ¿Te molestaría encargarte de este cable? Por... ¿Qué quieres que haga con el cable? Es un cable. Exacto, quiero que deje de ser un cable. Quiero que deje de funcionar como tú. ¿Quieres que rompa el cable y que me electrocute? Si puedes evitar la parte de electrocutarte, confío en que seas así de capaz. ¡Martín! Martín se acerca. Nacho era el nombre. Y se da media vuelta y dice: Nacho guión bajo. Princesa de acomodo guión bajo 63 guión bajo yo. Pues. Como una expresión como casi como si me estuviera escribiendo el nombre de un delincuente. Escribo su nombre y publico la foto. Dale, perfecto. ¿Podrías romper el cable? Es que no tengo la suficiente fuerza para hacerlo. No, te está mirando raro. ¿Estás queriendo influenciarlo? ¿Vos? Si no lo rompes, te golpeo. Ok, eso es influenciar. Es influenciar con violencia. Entonces, yo supongo que vas a querer utilizar tu violencia. Y yo quiero que uses influenciar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bárbaro. Sí. La dificultad es un 6, de vuelta. 10. Inmediatamente él se echa para atrás cuando escucha tu grito, tu violencia, tu todo. Y lo que pasa es que se lleva puesto el cable. Y cuando se lleva puesto el cable, se corta todo. Y aparece esa horrible pantalla verde. Que siempre está ahí y que siempre estuvo ahí. Se caen las luces, aparece todo verde y se ve la puerta por la que salió el jefe. Ok. Bueno. ¿Puede ser que estemos dentro de un programa y nos estén grabando ahora? No veo una mierda. No, por teléfono. Javier, enciende las luces del set de grabación. ¿Cuál era este? C4. C4. Ay, niña, no sabes ni contar. No te atendió. Llamó a Raúl. ¡Raúl! Raúl, 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 enciende las luces del set C4. Pero el ratón me dijo que... Sí. ¡Enciende las luces, Raúl! Se prenden las luces. ¿Ves? Eso fue fácil. También despliega brillitos, por favor. Empieza a caer brillantina. ¿Qué necesidad? Y también, ¿en qué parte del set Martín escondía las bebidas energéticas? En los camerinos, pero...
Me parece que están yendo a buscarlas porque al parecer alguien publicó una foto con vos y un tal Nacho o algo. Y lo vieron los de seguridad. Saliste muy bien en la foto. Nos vamos ahora antes de que lleguen a seguridad. Eso, por eso. Déjala acá si quieres. Yo me voy, chao. Me sigo. Y me voy a los camarinos a buscar la bebida energética antes de irme. No aprendimos de expedición, ¿eh? La arrancan a correr, a buscar, a salir. Cuando esto pasa, las princesas están buscando, entre todo, un camino. Pero no están en un lugar tan conocido. Al parecer no las trajeron a grabar donde ellas están más acostumbradas o lo que sea. Y me quiero preguntar al coro. ¿A dónde van a parar estas princesas? Y tres posibilidades, otra vez. Ni que me gustara el número tres. Va a estar la sala de ensayo, el escenario del estreno o el cuarto abandonado. Mientras tanto les voy contando que las princesas arrancan a salir por un lado. Obviamente Mei sale primera, es la más rápida. Lei sale caminando por detrás, un poco más lento. Tranquila, ella ya medianamente sabe cómo va a funcionar esto. Y Ofelia está diciendo, mirándolo y le está criticando la cara que hizo Nacho en esta foto. Salí con la bebida energética, ¿cierto? ¿Saliste con la bebida energética? Sí, se puede decir. Bueno, le ofrezco a mis compañeros. ¿Quieren? La cantidad de cafeína es ilegal. La única razón por la que no cierran la empresa es porque nosotros les hacemos publicidad. Y no pueden... bueno, creo que es algo que tiene que ver con los jueces de lo que no puedo hablar. Oh, no hace falta, niña. No creo que sea conveniente que vayamos tomando eso. Especial a mi edad. Mis... Bueno, me tomo el resto de la bebida así como de un sorbo hacia el seco. Perfecto. Princesas. Están perdidas. Están extraviadas. Y ahí terminaron yendo a un pasillo que está abandonado. Porque se dice que hay ruidos extraños. Sonidos deformes. Y ustedes van a terminar llegando hasta este cuarto abandonado. Donde hay luz. Los vidrios son vidrio que vos sabés que es triple. Grueso, ancho. Las paredes del otro lado están más carcomidas. Y acá... llegan y tienen que discutir qué van a hacer. Y ahora yo voy a hacer algo. Y les voy a contar cuál es la pregunta, la premisa que hace a nuestro sistema. Y que es la premisa que viene rodando en la cabeza de las princesas. Y la premisa es la siguiente. ¿Pueden ser las princesas libres? Es lo que tenemos que resolver. ¿Ustedes? ¿Desde ahí qué piensan, chicas? Una princesa que haya iniciado en este trabajo nunca puede ser. Vamos a dejar dos minutos para que la gente vote. Vamos a dejar 2 minutos para que la gente vote. Acá, esto es una votación, esto no es parte del coro. Acá pueden gastar sus puntitos y al final de la sesión, cuando se defina la pregunta, van a mover si
tuvieron razón o no tuvieron, o se equivocaron en si las princesas pueden o no ser libres. Perdóname, me estabas hablando, Lei. La princesa que haya iniciado en esta pro... Te está cortando... Hola, hola, ahí. Ahí está mejor. Una princesa que haya iniciado ya no puede ser libre. ¿May? Como nos tratan acá, que apenas nos dejan salir, ¿no? ¿Ofelia? Por supuesto que es una compañía que apoya completamente la libertad. La libertad de sus empleados, la libertad de la gente, del consumidor, la libertad de los jueces, que claramente toman decisiones a favor de la justicia y no malversados por el dinero. Por supuesto que las princesas podemos ser libres. Novata. Llega un mensaje. El mensaje viene de parte de alguien anónimo. Y le llega a May. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Ay, te estoy esperando afuera. Podemos contar tu verdad. Tengo un celular para que uses. Y no como el de tu amiga que está totalmente controlado. La palabra amiga te suena horrible. ¿De quién está hablando? No sé. Un loco me mandó un mensaje de que quiere que contemos no sé qué cosa. Bloquéalo. Ha de ser algún admirador. Demasiado excéntrico para su propio bien. ¿Con eso podemos salir de acá? Te recomendaría contratar un administrador de redes sociales. Yo tenía a Javier. Pero les puedes pagar poco y hacen su trabajo bien. Se encargan de bloquear a todos estos tipos. También sobornan a gente para que le vaya a tirar hate a tus rivales en redes sociales y todo eso. También dice que tu teléfono está controlado. Por supuesto que está controlado. Lo trajo, lo vendió a Amazon. ¿Cómo no va a estar controlado? Ay, niña. Por favor. Coronita. ¿Puedes dejar de decir tantos absurdos? Y May... No te conviene conocer a tus admiradores. No quieres que te conozcan. Ellos no quieren conocerte. Quieren conocer lo que sus pantallas dicen de ti. Tú como persona no les interesas. Además, sería peligroso para ti. Todo lo que me dijiste entró por un oído y salió por el otro. Ay... Te falta experiencia, niña. Déjame guiarte para que no te lastimes de más. ¿Qué van a querer hacer? Saben que el castigo, por escapar del castigo, va a ser peor. Por matemáticas básicas, hasta Ofelia pudo hacer esa cuenta. Sí, estoy buscando, como se dice, estoy buscando donde alguna plataforma virtual para contratar nuevos empleados. Bárbaro. Tu celular se bloquea. Mierda, porquería barata. Lo único que funciona es la cámara. Bueno, empiezo a tomar fotos. Niña, ¿por qué te sigues? Le agarro el teléfono y se lo tiro al piso para romperlo. Del bolsillo trasero del pantalón saco otro teléfono un poco más chiquito, pero casi igual de caro. Casi igual de caro, sí. De tamaño, habíamos dicho que el otro tenía una cosa así. Bien. Este es así. Es re chiquito. Pero bueno, te sonó maravilloso la idea de sacar fotos con siendo un espía. No llegas ni a ver la foto, obviamente, porque es miniatura. Es nada más una cámara que vos haces. ¡Ay, mi celu! Exacto.
Es más cómodo para llevar en público, porque así no tengas que andar pendiente de que alguien quiera robar un teléfono súper caro. Si es chiquito, no se fijan y te toman la foto igual. Ay, para empezar, niñas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos en esta habitación hasta el fin de los tiempos? ¿O hasta que nos atrapen? Porque eso será evidentemente más rápido. Empiezan a escuchar un ruido que viene de una habitación continua a la que ustedes están. Bueno, niñas, definitivamente hay que apurarnos. Al menos yo me pienso retirar. Y a menos que la niña patada pueda romper ese cristal que claramente está pensado para no ser roto, recomendaría salir de esta habitación. Y por las dudas, Coronita, ¿es conveniente que dejes el celular aquí? Igual, me parece raro que Coronita no haya dicho de querer seguir de esta habitación tan sucia. Es raro también, sí, pero Coronita está demasiado centrada en sus fotos, déjala. De repente, mis seguidores de Instagram ven este video en las stories, obviamente con un fondo por filtro, porque el fondo real no está siendo usado. Hola, mis queridos seguidores, hacía este video para anunciarles que voy a estar buscando nuevos empleados, ya que la compañía ha tenido unos problemas y mis queridos Javier y Martín, lamentablemente, ya no se encuentran trabajando para mí. Obviamente, ahora se encuentran en trabajos mucho mejores, donde puedan explotar mejor su potencial. Y mientras ellos son libres, estoy buscando nueva gente que quiera trabajar. Así que, alguien que se encargue de traer las cosas, como traer maní, bebida energética y colar cigarrillos en el set, por favor, inscríbase en el link que está saliendo ahora mismo aquí abajo, y aparece un link. Y las personas que sepan de edición, de pantalla verde, efectos especiales y todo eso, también pueden enviar su currículum al link que está apareciendo aquí arriba en la pantalla, y aparece otro link. Para que, por favor, porque más, ahora más que nunca necesito su apoyo, mis queridos fanáticos. Valdrá la pena. La próxima va a ser todo un exitazo. Ustedes le escuchan hablar. Pero esto no está saliendo a ningún lado, porque yo le dije que tenía un celular bloqueado que nada más andaba la cámara. Y el otro es nada más una cámara miniatura que utiliza como celular. Entonces está hablando, vendiéndose, ella playó y todo. Ustedes lo están entendiendo esto. Miren, aquí me escribió alguien, un tal JohnnyDR77. Sí, por supuesto que podríamos contratarte, Johnny. Lo que sí tendrías es que enviar una prueba de tu talento. Algún video no muy complicado, quizá animar a algún animal, qué sé yo, un conejito cantando, un castillo desde distintos enfoques, o un abogado acercándose y alejándose de la cámara aterradoramente, lo que sea, pero estoy seguro de que tienes mucho talento y que probablemente podrás ser un excelente empleado en el futuro. ¿Podemos irnos, por favor? Coronita, nos vamos. ¿Te quedas aquí o vienes con nosotras? Me quedo mirando que al parecer en efecto no he podido desbloquear el teléfono, así que bueno. ¿Ustedes van a salir entonces y Ofelia los va a seguir, como sea, ¿sí? más tarde? Esta vez voy a estar guiando yo porque claramente Pataditas no sabe guiar. Bárbaro. Vas a querer tomar un camino específico que te parece el correcto. Pero en cuanto abrís la puerta, lo primero que pasa es que te perdés un poquitito. Porque acá no habías venido hace muchos años. Y la corporación Orejas Oscuras cambia todo bastante seguido. Cuando abrís la puerta, te encontrás con alguien. ¿Pero con quién? Eso lo va a definir el coro. Tenemos tres posibilidades, coro. ¿Quién está ahí? El señor oscuro. Me gustó esa posibilidad, pero no. Es otra princesa, el jefe durmiendo o algún animal extraño. Puta la wea, a las tres son. Me encanta. Ya, vamos a interpretar. Ah.
Abren la puerta, empiezan a pasar lentamente. Detrás de todo va caminando. ¿Cómo se llama? Ofelia, mirando el celular, ahí se da cuenta que no lo puede bloquear. May va. Cada vez que estás por abrir una. Que Lei está por abrir una puerta, May la corre así y trata de pegarle un golpe al aire o tira incluso un golpe. Lei, ofuscada, la corre hacia un costado. Y va a abrir esta, y en esta es la primera en la que May no tira golpes ni nada. No, abre, cuando abre la puerta. Se abre la puerta. Y escuchan. No, no. Salí acá, Goofy. ¿Quién fue el que compró esa empresa? Tenían el ogro nada más. El único que valía la pena. El ogro. Dale, mana. Voy a abrir la puerta un poco. Al ver eso, voy a girarme. Niñas, haced silencio. El jefe está durmiendo y no queréis hacerle enojar al despertar. Yo en silencio con el teléfono muteado le tomo una foto al jefe porque esta weá la tengo que registrar. Voy a asomarme. El lugar donde está durmiendo su jefe, aclaración, es una habitación igual de abandonada como la que estaban ustedes. Pueden ver como sus orejas negras sobresalen por encima de una almohada. Eso no es una almohada. Parece estar durmiendo encima de fajos de dinero. Que por algún motivo los tienen en este cuarto abandonado. Y notan que se está tapando con contratos. Con guiones. Toda la habitación está llena por todos lados de contratos, de guiones, de ideas, de cosas. Se empiezan a chumear hacia un lado. May. Solo por si acaso quiero ver si hay algún guión que diga Morbius para asegurarme de hacerlo. Encontrás un contrato que habla de una película de un vampiro. Dice parte 2. Tachada. Parte 3. Tachada. Parte 4. Muy en silencio, voy a tomar ese contrato. Y me lo voy a llevar para destruirlo, porque creo que le estoy haciendo un bien a la humanidad. Más que un contrato es una ese guión, idea de guión. Ese guión. Voy a fijarme entre las cosas que hay. ¿Qué querés? ¿Qué encontrás? Más, ¿qué querés encontrar? ¿Qué encontrás? ¿Qué encuentro? Un contrato. ¿De quién es la pregunta? Te propongo algo, que lo decida el coro. Bueno, es... Mientras May va eligiendo qué contrato encuentra ella, yo voy creando la pool porque crear una pool de la nada me va a costar un poco más. Ah, lo siento. Decime, ¿qué tipo de contrato? ¿De una persona, un animal o...? De una persona. Un contrato para... Un contrato para revivir una franquicia. ¿Qué franquicia quiere el público que... revivamos? Puedo proponerte... Sí, un par de propongan ideas. Una cada uno. Pirata del Caribe. No sé, yo quería una secuela del Camino hacia el Dorado. La sigo esperando. Yo la que te propongo es una posibilidad de revivir la que alguna vez fue mi película, pero matando a la anterior. Matando a la que ya está. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la película? Tenemos Pirata del Caribe, Camino al Dorado o... Esto es una remake. Un remake, sí. Bárbaro.
remake de... Remake de... remake de una cantora gobernante. Una cantora... No sé cuál es. Nada, nada. Voy a ponerla como remake de gobernante, pero no sé cuál es. Si querés convencer al coro, ¿por qué es una referencia? Es una referencia muy boluda de un libro. Nada. Decime el libro, así puedo entender. ¿De dónde salió mi imagen? Ok. Luego lo hablamos. ¿Quieren la remake de la película de donde salió Lei? Ahí tienes las tres opciones. Mientras tanto, May, contame qué encontrás. Encuentro el contrato de Ofelia. Encontrás el contrato de Ofelia que te tenés que acercar muchísimo al jefe. Y ahí encontrás el nombre real de Ofelia. ¿Cuál es? Perdón, déjame ver a qué amiga quiero parodiar. No. Quiero que lo elijas Abri. Juana. Bien. Todos votaron con sentido común y pidieron a gritos. Lo que vos encontrás es una idea del Camino al Dorado 2. Weón. Llevo años esperando eso. Es de esas películas que todo. Y el nombre de nuestra compañera es Juana Valde. Con W. Juana Valde. Ay. ¿Dónde vas a querer dejar este contrato, May? ¿Y qué vas a querer hacer con la idea para que llegue a manos del jefe, vamos a decir? Más que para que llegue a manos del jefe. ¿Estaría ahí el sello con el que le da los aprobados a los guiones? ¿Sí? Quiero agarrar ese sello y darle a aprobado. El sello con el que le da aprobado no es un sello. Es humano. Le da con aprobado con la nariz. Esa nariz negra que tiene un poquito sobresaliendo cuando le hace ¡pa! Al contrato queda la marquita. Y la marquita son tres circulitos. Por algún motivo, cuando hace así le quedan tres circulitos. Él tiene un círculo como nariz, pero cuando hace así quedan tres. Uno acá arriba, una cosa así arriba y uno... Raro. Ay. ¿Vas a querer trolarle contra la nariz del contrato? Voy a acercarme lentamente. Me pregunto si al tocarle la nariz hará ruidito de caricatura. ¿Eso se lo dejan a los editores? Voy a acercarme lentamente. Voy a hacerle una señal a May. Y le voy a susurrar. Tenemos que asegurarnos de que este guión sea aprobado. ¿Puedo confiar en que me ayudes con esto? May se está riendo del nombre de la otra. Está con las dos manos en la boca intentando aguantarse la risa. Solo necesito que vengas conmigo. Y intentando taparle las orejas a nuestro agradable y jefe, me dejes a mí usar el contrato para darle un pequeño escarmiento en la nariz que deje una marca en el contrato. May, esto te suena a una locura.
Pero si te querés arriesgar, va a ser divertido. Así que si te querés arriesgar, ella también quiere ver una secuela del Dorado. Todos queremos verla. Todos queremos eso. Pero ella está concentrada en no carcajearse, así que va a tener que influenciarla a que haga esto. Vas a tener que influenciar a tu compañera. ¿Qué te les? Por lo tanto, vas a tener que utilizar con tu compañera una tirada de influenciar. ¿Cómo? Con violencia, con consenso, con práctica, se puede decir, tal vez, o con ritual. Las cuatro capacidades de leyenda. Niña, todos sabemos que este guión debe salir. Todo el público queriendo que saquen una secuela. Y a su vez, nuestro agradable jefe no está viendo esta oportunidad. Obviamente tenemos que asegurarnos de que la tenga. Hacer que Coronita deje su puesto y puedo intentar influenciar un poco para que pases tú a tener la corona. Pero yo no quiero la corona. Entonces, ahí nos quedamos en esa primera discusioncita que tienen. Va a tener que decidir, me estás convenciendo hasta a mí, así que puede ser que con esto tengas práctica. Manipulando gente, seguro. Vas a influenciar nuevamente a tu compañera y vas a utilizar tu práctica de 10. Como dijiste, saber qué decir. Pero tu compañera te parece una persona terca. ¿Quién sabe? Tal vez funciona. ¿Algo que quieras agregar a esta tirada? Tengo experiencia manipulando gente. Por eso te permito práctica. Y le estoy dando la oportunidad de joder a quien nos molesta a ambas. Mantengo la práctica. Mierda. También va con práctica entonces. Bárbaro. La dificultad va a ser 6. No es muy alta ni es muy baja. Changos. Sale un 5. Bien. Esto es un fallo. Es tu segundo fallo en influenciar. Pero todavía tenés la posibilidad de retrucar la tirada, volver a hacerla. Lo que se dice, modificar la prueba. O dejarla pasar, es tu decisión. Ya, es decisión tuya. ¿Querés modificarla de alguna forma? Acepto el no. Pero podemos, esta mecánica de modificar la prueba, lo puedes hacer. Vas a mantenerme la intención. Una intención en la que ya fallaste 2 veces. Pero esta no vas a poder todavía utilizar el bonus. Vas a poder utilizar esta intención, pero hacerlo de otra forma. Puedes utilizar práctica, ¿no? Porque ya fallaste en eso. Puedes mantenerlo como está. Vas a dejarlo como que fallas. Entonces, tu compañera te va a mirar. Se va a pegar una carcajada que se le escapa. Tenés tu segundo error en influenciar. Y empiezan a escuchar cómo el jefe dice: ¿Ah? ¡Ojo! ¿Qué fue eso? ¿Ah? Y empieza a abrir los ojos, esos ojos negros que se empiezan a abrir, queda blanco. Agarra del costado de la cara. Y notan que se está sacando una máscara. Una máscara que, cuando se levanta, deja ver la cara de su pareja. De la ratona. Que pareciera que es la que controla esto utilizando su rostro. O puede ser otra situación. Ustedes van a empezar a correr.
Supongo, ¿no? ¿O van a querer quedarse acá a pelear? Dejaré caer ese contrato y saldré corriendo. Uno se va. May, tu compañera se va. Ofelia. Yo me voy, pero mientras me voy me aseguro de romper mucho este contrato de película de vampiro. Perfecto. Te lo llevas con vos incluso y vas a ir caminando y vas a ver cómo hay un charco negro sucio donde hay ratas jugando, lo vas a pasar por ahí. Ratas más normales. Ya, perfecto. Yo veo a la ratona, veo a mis compañeras y sigo a mis compañeras. Bárbaro. Los tres se van a ir corriendo. Notan cómo ella se levanta y dice: ¡Oh! ¡Están! ¡Están escapando! Se levanta. Y vamos a ir a la pausa. Pero antes de ir a la pausa, vamos a definir coro en conjunto. ¿A qué lugar, en qué lugar termina este grupito? Las posibilidades vuelven a ser tres, ya parezco repetitivo. ¿Hacia qué camino escapan? Y hay tres opciones. La playa montañosa, la playa y la montaña. Un lugar bastante agradable, vamos a decir. El segundo es el salón amarillo. Un salón todo amarillo, del que las demás chicas no escucharon. Pero seguramente en Play sí. Y el último es el pasillo de Uz. El pasillo junto a la habitación de Uz-Ul-A. Vamos a ir a la encuesta y vamos a ir a la pequeña pausa. Primero, voten. Elijan cuando volvemos, vemos que sale. Y unos minutitos nos tomamos de descanso para ir al baño, reírnos de las tonterías que estamos diciendo, recordar qué viene, qué va a salir. Nos vemos. Volvemos en un rato.
Bueno, acá estamos de vuelta, volvimos con lo que sea que vayan a hacer estas princesas. Antes de irnos a la pausa hicimos una encuesta, pero me parece que no se llegó, así que vamos a volver a publicarla. ¿Hacia qué camino van a escapar estas princesas? Hay tres posibilidades, tres. Hacia el salón amarillo, hacia la playa y la montaña, o hacia el pasillo de Uz-Ul-A. Ahí lo vuelvo a mandar. Así que voten, chicos, ustedes también si quieren votar, lo que quieran. Mientras tanto, ¿cómo va viviendo esta situación su personaje? ¿Cómo se va sintiendo su personaje? ¿Qué va cambiando en ustedes? ¿Qué piensa May de toda esta situación que está ocurriendo? Me lo decís a mí, ¿no? Y May, dije. Sí. May se sigue riendo todavía del nombre de la otra. ¿Cómo puede llamarse así? ¿Por qué se cambió el nombre? ¿Y bárbaro? ¿Por qué estamos huyendo? ¿Por qué será? ¿Lai? Y está viviéndolo con nostalgia, recordando sus años de juventud, haciendo este tipo de locuras, intentando escapar de algo que ya asume es inevitable. Bárbaro. Ofelia, ¿cómo te sentís vos en esta situación? Mira, nunca me había castigado a este nivel. Tampoco sabía que el jefe era en realidad una jefa. Sin embargo, trato de verle el lado positivo a esta situación. Creo que se puede organizar una muy buena demanda colectiva en contra de la compañía para destituir a la directora, que claramente no se encuentra capacitada, solo ve a todos los guiones que había aprobado y todo lo que aprobó. No aprobó la secuela hacia El Dorado. Sin embargo, Martín, igual trajo buenas nueces, Martín. Perdón por haberte despedido. La cosa es, estaba pensando, en caso de que la expulsen, la directora tendría que asignar a una nueva persona o sería una votación o algo así, porque en caso de haber alguna votación, creo que podría postularme para nueva directora, la verdad. Creo que sería un gran paso para mi carrera. Y así podría asegurarme de que las condiciones de las demás princesas sean bastante más amigables. Y evitar fracasos de producción como el que acabamos de tener. No para de hablar hasta cuando estamos corriendo. Es que la están escuchando hablando. Y en un momento doblan a la esquina. Giran la... Y te das cuenta a dónde acabaron llegando. Lei. La puerta de salida, la puerta delante de ustedes, detrás de este pasillo, es la puerta que conduce hacia el afuera, pensás vos. Pero hay un problema con este afuera. Hay que pasar muy cerca del cuarto donde descansan aún las personas más enojadas, envenenadas de toda empresa. Por el cuarto de Uz-Ul-A. Empezás a pasar por ahí cerca y ves cómo sale un liquidito negruzco por debajo de la misma. Y cómo se asoma un pequeño tentaculito negro. Que parece que apunta hacia un lado, hacia el otro. Y se vuelve a meter delante de esa puerta que tenés ahí. Bueno, aquí llegamos, niñas. Coronita, no creo que sepas dónde estamos. Pero te digo,
por si no lo sabías. Esto es lo más lejos que se puede llegar. ¿Cómo que es lo más lejos que se puede llegar? Exacto. No se puede pasar por ahí. Pasar por ahí es lo mismo que hacer que te atrapen y... queremos que nos atrapen ahora. ¿Y si no podemos pasar por ahí, cómo salimos? No salimos. No se puede salir. Me está diciendo es, o ir para allá y que nos atrapen, o ir para allá y que nos atrapen. Sí. Hasta aquí llegamos. Sigue avanzando para adelante. Empezás a avanzar. Tu compañera te va a dejar. Díganme todos, ¿qué van a hacer? Tengo una idea. ¡Raúl! Yo voy a seguir a May desde lejos como para frenarla. No estoy viendo a May en este momento, estoy viendo a otra compañera que intentó hacer esto mismo hace mucho tiempo. Y estoy como acercándome como para intentar frenarla. Tu compañera pelirroja. Primero fue blanca, muy, de piel muy muy blanquita, y después la cambiaron por una chica un poco más trigreña. Sí. Toda pelirroja. Sí. Exacto, esa misma compañera. Fue terrible. Ur quedó muy afectada porque tenía mucho cariño por el original. Y el cambio le dolió, por más que era buena, era bueno, viste, la gente como a veces no acepta los cambios. Sí. Y ¿qué le vas a decir? Esto, más que decirlo, estoy extendiendo la mano como haciendo el gesto para frenarla. Estoy acercándome por su espalda como para frenarla antes de que llegue a esa puerta. Pero llegado a ese punto, llegado al punto que está cerca de la puerta, voy a darle como un pequeño empujoncito, como dándole ánimos tal vez, como haciendo eso que en su momento no hice, apoyar a una compañera. Bárbaro. ¿Ofelia? Vas a volver a estar. Sí que los micrófonos, había muchos micrófonos por aquí. Alguno debe poder escuchar a Raúl. ¡Raúl! Si puede escucharme, prende la luz del pasillo que está a mi izquierda. ¿Querés controlar las luces? Sí. ¿Te vas a utilizar tu rasgo legendario para iluminar la sala? No, primero quiero probar si funciona iluminando el pasillo que está a mi izquierda. Nadie te contesta. Sí. Hasta que en un momento se levanta, tipo un teléfono o algo por estilo, y empecé a escuchar. ¿Qué? Raúl, la luz a la izquierda. No hay respuesta. Javier, hola. ¿Por qué no pides que enciendan todas? No, porque quiero probar. Si es que me están escuchando, van a encender la luz de la izquierda. Si no me están escuchando, no van a encender. Mierda. No encendieron la luz. Vamos a dejar la opción. Tenés la posibilidad de conseguir que esto funcione. ¿Querés jugártela a las posibilidades? ¿Por qué? ¿Cómo? No entendí. Que fuesen los dados los que definan. ¡Ah, dale! Sí. Bien. Por supuesto. ¿Vos querés obtener luz? Sí. Bien. ¿Cómo vas a querer hacerlo? No sé, por violencia. ¿Cómo que? Amenazar al teléfono. Sí. Bárbaro. Me parece lo más
perfecto del mundo en este caso. La dificultad va a ser de 6. Ok, facilito. ¿Viste? Yo veo un 7. Sí, 7 está bien. Enciende la luz a mi izquierda ahora. Se enciende la luz a tu izquierda. Muy bien, funciona. Ahora la de la derecha. Se enciende la de la derecha. Ok, ahora, dentro de esta habitación aterradora, enciende todas las luces al máximo para que sean encandilantes para cualquier bicho que haya adentro. Eso ya va a ser más difícil. ¿Cómo? ¿Escuché? ¿Ah? ¿Qué quieres que te despida? ¿Ah? No ves que se prenda ninguna luz. No hay respuesta en este caso. Pero la luz de ahí adentro, toda esa habitación sigue saliendo oscuridad, negrura, el tentaculito, el poco de líquido. Si querés que esto funcione, la escena se complica. Y te va a obligar una violencia aún mayor. Y voy a requerir un 8 en el dado. Es tu elección. Puedes hacerlo simple. Puedes hacerlo con tu... ¿Querés probar tu tirar? Sí. Dale. Perdona, intentándolo. Obvio, si realmente quieres. ¿Cómo? ¿Escuché un despido por ahí? El grito... Oh, parece que se te olvidó el contrato. Donde literalmente al final decía ¡tu alma! Son muy particulares los contratos con Ofelia. Y pone tu alma por algún motivo. Y se lo grita. Y cuando se lo grita, la luz de adentro se prende. Se escucha un grito. Viniendo de adentro. ¿Quién prendió la luz? Bueno, si estaba dormido, ya sabe que estamos acá. Ahora pasemos rápido. Y la puerta sale volando. Ustedes empiezan a cruzar por delante de esa puerta que ven a su costado. Y cuando cruzan ven cómo la puerta sale volando, se revienta, explota. Y un tentáculo negro se borra. Y detrás de ello aparece una mano grisácea. Y después una peluca. Pelo. Todos saben que es peluca, pero no dudan. También gris. La cara... De a poco de Ur empieza a aparecer. Los mira fijo esta criatura grande, mala. ¿Vos sos Ur? ¡Yo soy Ur! Desde chiquitita que me encantaban tus películas. ¿Qué hacen acá? Nos perdimos. ¿Caminos? No. Tienen que ir para allá. ¡Rápido! ¿Quieren convertirse? ¿O quieren perder sus habilidades conmigo? Podemos hacer un trato y yo las dejo ir a cambio de... algo. ¿Qué tienen para mí? Puedo hacer que te vuelvan a encandilar con las luces. ¡Ay, tú eres la coronada! Me acuerdo de cada una de ustedes. ¿Cómo le agregan ahora color? Cosas, o sea... ¿Ese es tu color natural? ¿O es todo esto de que las tiñen, las dibujan... Les cambian el color de porque ahora la compañía quiere sumar gente... De distintos lugares. Entonces la mala negra tiene que quedar fuera. Porque es mala. Porque pueden aceptar de todo. Pero no pueden aceptar tentáculos. Porque era muy japonés. Bueno, así que... Tema empresarial.
En todo caso, no, no es natural. De hecho, muchas personas ni siquiera tienen color de piel natural acá. Todos son cosméticos probados en animales ilegalmente, que son por compañías que permanecen así hasta que un grupo de, qué sé yo, terroristas libera los animales y cosas así, pero no sufren ninguna represión legal. Eso explica por qué me arde la piel. Un tentáculo empieza a bajar y agarra la pata de Ofelia. Cuando el tentáculo la envuelve, la levanta. Y parece que los demás tentáculos empiezan a avanzar hacia ustedes. Bueno, estamos viendo. Va a seguir. ¡La luz! ¡Ahora! ¡En la cara! ¡En la cara de ella! Esto va a requerir otra vez un 8. Pero vos tenés algo extra. Que es que vos podés controlar las luces. Te haces la tonta diciendo que las controla Raúl, pero cada tanto vos las movés. ¿Querés probar esto? Bueno, uso el poder del amor y la amistad para controlar las luces y tirarle luz en la cara a esta huevona. Todos sabemos que no es el poder de ni la amistad ni de la... No, es algo con lo que naciste. Te sale la luz interna porque te gusta cegar a la gente. Vos tenés que encandilar. Entonces, modificaciones genéticas en niños para que sean brillantes, literalmente. La tirada, vas a volver a querer conseguir obtener, vas a querer obtener algo, y eso va a ser la intención. La tirada va a ser nuevamente, como vos dijiste, violencia, pero ¿te parece con violencia o vas a utilizar tu posibilidad? Dijiste violencia, yo mantengo la violencia. Sí. Pero va a agregarle el dado de 12. El dado legendario. El dado extra. ¿Cuánto necesito? 8. Si en el dado te sale de 1. Si no me equivoco. Déjame buscarlo. De 1 a 7. Vas a conseguir el dado con el que estás haciendo la habilidad, en este caso, un 8. Si en el dado sale un 8 y un 9, vas a tener un éxito parcial. Si en el dado sale 10, 11 y 12, vas a tener tu éxito legendario con consecuencias positivas. También vas a tirar el dado de 8, porque vas a tirar los dos dados a la vez. El dado de tu violencia y el dado legendario. Así que, por favor, queremos esos dos dados. De 8 y de 12. ¿Con el primero? El que quieras vos. Yo diría primero el de 8. ¿Para qué? Bueno. Las luces apuntan y con... Perdón, contame vos qué haces. ¿Cómo pasa esto? Empieza a sonar musiquita de fondo, aparece un arcoíris detrás mío. ¡El poder del amor! Y sale un reflector que encandila esta huevona, así, pero con una luz cegadora. La luz cegadora la tira hacia abajo. Y es el momento de que las demás me digan qué hacen. ¿May? Y Lei. Me tiro para atrás y me cubro los ojos porque me está encandilando la otra. No, no te apunta tanto a vos. No te preocupes. Podés. Es demasiado brillante. Sí, no, sí, pero está como focalizado. Tú estás viendo una escena cinematográfica, así un plano general de una mujer con el pelo rosado, brillante, con una fuente de luz mágica detrás, lanzando un rayo de luz directamente al rostro de un monstruo, con música épica y todo de fondo. Pequeña patadas, es momento de irnos. Y voy a tomar de la mano a May y empezaré a como llevarla o tal vez guiarla hacia la puerta de salida. ¿Aceptás esto, May, o querés hacer otra cosa? Bárbaro. Las dos van a ir saliendo. Y empiezan a ver cómo, mientras cegada, deja caer al piso a
Ofelia, que se da contra el piso. Empieza a caminar, Ofelia despacio, y empiezan a ver cómo los tentáculos sacuden para todos lados. Y parece que debilita el techo. ¿Por qué construyen tan barato? Ah, sí, porque el ratón es un tacaño. ¿Es su culpa que los dobles de riesgo sean los que más se accidentan durante el año dentro de la compañía? Pero bueno. Claramente. Seguramente. Empiezan a correr hacia esta dirección y ven cómo todo se empieza a trabar, a complicar. Pero ahí delante de ustedes está esa posibilidad. Cruzar y escapar. O quedarse atrapadas. ¿Van a querer hacer algo para maximizar sus posibilidades de escapar? ¿No me tengo que escapar? ¿Querés quedarte ahí esperando a ver qué hace Urf cuando salgas? ¿Cuando recupere la vista? ¿Si es que la recupera? No, quiero esperar a que llegue la jefa y manipular a Urf para que se la coma. Bárbaro. Va a quedarse ahí esperando a las demás. En el momento que estamos llegando a la puerta, me voy a girar. Voy a ver a nuestra coronada. Tal vez incluso podríamos llamar compañera. Porque más que eso no es. Lo voy a estar viendo cómo se queda mirando a Ursula. Y diré: Coronita, no creo que sea buena idea que te vean ahora. Te recomiendo venir. Después de todo, lo de hoy creo que jugará más en tu contra que a tu favor de aquí en un futuro. Dudo que sigas teniendo la corona. ¿Y qué tanto? Prefiero eso que vivir en una casa normal, tener que preparar mi desayuno, tener que pagar por internet y todo eso. Así que tú, si quieres vivir eso... ¿Que te pagaron? ¿No querés? ¿No puedes vivir bien? ¿Ustedes quieren vivir eso? ¡Bien! ¡Váyanse! No, ¡chao! ¡Brillitos! ¡Adiós! Y le... así como extiendo los brazos por sobre mi cabeza y aparecen con lucecitas brillantes, adiós, con letras brillantinas. Bárbaro, May, la puerta detrás tuya está cerrada. A patada limpia. Bárbaro. Primer intento con el pomo. Gira el pomo. El pomo está cerrado, sí. Alguien le echó llave. Tal vez porque sea la puerta de salida. ¿La vas a querer golpear? Sí. Bárbaro. Lo que vos vas a querer hacer es eliminar esta puerta. Sí. Supongo que no va a ser con consenso porque es una puerta y tal vez no te habla. A ver, puerta, por favor, ¿te puedes abrir? Bárbaro. ¿Con violencia o con práctica? Oye, ¿no era Moisés el que le habló una piedra para que le diera agua? ¿Por qué no se puede hablar con una puerta para que se abra? Yo no creo que haya sido así la escena, pero no importa. A lo mejor ahí nadie acá es experto. Dejémoslo ahí antes de que ya moleste a alguien. Te escucho. ¿Cómo querés abrir esto? ¿Qué capacidad querés usar? Yo creo que lo más eficiente es práctica. Pero mi personaje lo haría con violencia. Es decisión tuya. Sí, sí, con violencia. Ahora me parece bien. Estoy, o me puedo hacer chiquitita y meter en la cerradura para abrirla. Es otra opción. Utilizar tu rasgo legendario. Abrir la puerta. Tiene su... Primero tenés que decirme si lo haces o no. ¿Cómo lo vas a hacer? Con práctica, haciéndote chiquita, que eso va a ir medianamente de la mano,
o con violencia y arrancar la puerta de cuajo. Con práctica y me veo chiquitita. Bien, entonces tenemos doble dado de vuelta y se vuelve a tratar de hacer otro rasgo legendario. Tu rasgo legendario es encogerte, achicarte, achicar partes. Bárbaro. El rasgo de práctica va a tirar el dado de práctica, que en tu caso es un 8, perfecto. Y tu dado de 12. La dificultad va a ser 6. Tírame uno a la vez y después el otro. 5. Y acaba el de 12. 8. 8. 8 es. Va a tener que. El 5 no te llega. Y el 8 es un éxito. Pero un éxito. Con una consecuencia. ¿Lo aceptás? ¿O querés retrucar esta tirada de alguna forma? Es un éxito. Va a salir. No, me quedo con eso. Perfecto. Contame entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te achicás? Me agarro del pomito antes de hacerme chiquita. Me hago chiquitita. Me meto entre la cerradura y empiezo a mover los engranajes de adentro. No engranajes, no sé cómo se llaman los... Sí, se entiende. El mecanismo de la puerta. Sí. La puerta hasta cada clic y se abre. Bárbaro. Dándole pataditas de mi forma chiquita. ¿Así te escapabas de cuando eras chiquita de tu cuarto? ¿Cuando te castigaban? ¿Estás muy acostumbrada a que te castiguen? Pero así también llegaste hasta acá. No es lo que vos querías, pero llegaste hasta acá. La puerta se abre. Puedes cruzar vos. Puedes cruzar May. Okay. Y como consecuencia, detrás de ustedes se cae el techo, porque al abrir la puerta no hizo como soporte de la forma correcta, entonces el marco se debilitó y el techo se cae. Y ustedes van a salir. Y cuando salen, van a quedar. Antes de explicarles eso, voy a ir con May. May, contame. May no, perdón. Ofelia, tus compañeras se fueron. Que vayan a vivir sus vidas humildes. No los voy a traer de vuelta para un especial nostálgico 20 años después. Vos quedaste ahí sola. ¿Qué vas a hacer? ¿Ves cómo vas sacudiendo y golpeando para todos lados? ¡Ey! Tranqui. Te tengo una propuesta. ¿Qué hiciste, hija de...? Sí, lo siento, pero... tenía que asegurarme de que no me comieras viva. Yo no me como a nadie vivo. Sí, pero por lo mismo tenía que asegurarme. Te tenía esta idea. Mira, sé que no eres muy fan de... la actriz de La Sirenita afroamericana, sí sé que no es tu favorita. Sé que te gustaba más la caucásica, ¿o no? A ver, una es casi mi hija, la otra me cae bien, pero la otra era casi mi hija. Nada más. No soy ese montón de tontos que se ofenden. Bueno, tenía una propuesta, mira. Primero, hacemos una tercera versión con una actriz oriental. Luego, esperamos a que pasen algunos años y que la gente por nostalgia extraña las dos anteriores. Y luego te tengo tu regreso a la pantalla. Tú vuelves como villana para Sirenitaverse, donde las tres se reúnen para enfrentarte a ti. Con los viejos tiempos, pero ahora vas a poder disfrutar de lo que más te agrada de cada una de ellas. Y por nostalgia, toda la gente va a ignorar lo que no le gustó de cada una. Lo único que tienes que hacer es ayudarme, matar a la jefa y darme su nariz. ¿Ven cómo llega caminando despacito la jefa? Acompañada por un pato. Y al pato también. Al pato lo hago con placer.
Van a tener que tirarme consenso. Esto es influenciar. Ok, de 10. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Bien. La dificultad... Pude haber... Perdón. Mentido, pero la dificultad, bueno, iba a ser 6. Así que está fácil con esto. Te das media vuelta. ¿Ves cómo ella se da media vuelta? Sirenita Bears, dijiste. Sirenita Bears. Y voy a ser como el otro Violeta, al que le terminaron dando la mayor cantidad de protagonismo en la película donde juntaron tantas cantidades de superhéroes. Por supuesto, es más, vas a tener tanto protagonismo que la gente va a empezar a hacer escándalo en redes sociales porque perdiste. Y van a decir que las sirenitas ganaron por el poder del guión, pero en el fondo igual les va a gustar la película. Se van a quejar un tiempo después, obvio, pero en ese entonces traemos otro especial nostálgico para que la recuerden con nostalgia y les guste de nuevo. Dos tentáculos salen volando. Uno agarra de un pie a la ratona. El otro agarra del cuello al pato y ves como el pato lo empieza a sacudir contra las paredes con un... mucha violencia, mucha demencia, y le dice: uy, nunca te entendí nada. Yo te pedía una cosa y vos me decías otra, y así me... Va a llegar a tus oídos en el futuro que esto va porque una vez le encargó que le trajera una hamburguesa de una forma, y el pato le, cuando pidió, nadie le entendió y le terminaron dando otra cosa. Y Úrsula, es muy vengativa. Después de eso, ves cómo se engulle a la ratona, te mira y te dice: bueno, sí me como a la gente, mentí. Maravilloso. No importa. No vas a tener repercusiones legales. Es más, cualquier cosa que te lleguen a arrestar o algo así, la gente en Twitter va a hacer escándalo para que te liberen. Estas tecnologías nuevas que nos solucionan todo son maravillosas. ¿Cierto? Es increíble. La nariz. Y sale la nariz. Bueno, agarro la nariz como sello. Me devuelvo a la habitación donde estuvimos antes. Empiezo a mirar unos contratos, a firmar por aquí, a borrar firmas por allá. Pasemos un segundito. Porque acá termina esta escena. Y tenemos que pasar al fin, al cierre. Tenemos que pasar al epílogo. Quiero, como epílogo, que cada uno me narre su escena final. Pero yo los voy a juntar, porque lo que van a hacer es... vamos a estar en la avant-première. En un teatro específico, grande, bellísimo. Y van a ver cómo se está festejando la entrega basada en este premio. En este... maravilla que fue Sirena Verse. Cuéntenme qué hicieron ustedes cuando, bueno, lo lograron, se liberaron. De una vez empieza. Lo primero, pasado un tiempo, Luego de haber desaparecido de cualquier medio público, tal vez incluso siguiendo a May, o ya que diga ella, que, manteniendo encuentros esporádicos o de la forma que sea, cada tanto a Lei se la habría visto en los alrededores del set de filmación,
con ropas que no llamasen la atención, con maquillaje para no parecerse tanto al personaje, probablemente con una peluca, intentando ayudar o aconsejar tal vez antes de que alguna aspirante a princesa se meta en este mundo, guiándolo un poco para que vaya bien encaminado antes de entrar, para que sepa lo que se va a encontrar. Bárbaro. ¿May? May, cuando se liberó, volvió a la casa de sus padres y abrió su escuela de artes marciales, entrenando a los actores que... para ir preparándolos para lo que le venía. Si te viene un ratón malo que te quiere hacer eso, le das una patada en los dientes. ¿Algo más? No, no. ¿Cómo fuiste vestida? ¿Cómo te convencieron de ir a la Van Premier? Y decime si te pusiste un vestido elegante o lo que encontraste. Lo que encontré. Y lo hice por ley. Bárbaro. Ofelia. Tengo que preguntar, jefa. Dando una entrevista para la tele, así como... por supuesto, después de todo el incidente que hubo con el director anterior, sí ha sido muy difícil tomar el control de la compañía. Sin embargo, creo que actualmente vamos a ir por un rumbo mejor. Hemos dejado atrás gran parte de la explotación laboral y estamos trabajando en el resto, así como también ahora estamos haciendo productos veganos para así ayudar al medio ambiente. Sobre el tema de Sirenitaverse, creo que realmente fue una experiencia única y esperamos que en el futuro los demás proyectos estén a la altura. Y hablando de proyectos, quería anunciar que formalmente ya no seré la coronada, ya que ahora tengo toda una compañía de la que hacerme cargo. Sin embargo, en la próxima OpheliaCon se anunciará la nueva coronada, que estoy seguro la van a amar. Así como también se anunciarán un montón de otros proyectos, tanto en el cine, por los servicios de streaming, por redes sociales, por la empresa de supermercados, la empresa de supermercados, y también para las caridades que realizaremos durante los siguientes 8 años. Así que eso, muchas gracias por la entrevista. Espero que hayan disfrutado mucho esta experiencia. Cuando se corta la cámara, Antonia, un cigarro, Samuel, Mani. No les quiero recordar lo que le pasó a Martín. Quiero, ya que estamos con esto, que me definan ustedes. Díganme quiénes pueden ser las coronadas. Uno cada uno. Escucho opiniones sobre qué hace la persona. No quiero que me digan el nombre específico. Si quieren tirar un nombre, bueno, ya estamos jugados. Generador de nombres de fantasía. Pero quiero saber qué hace. A ver, una de las protagonistas de la última película. De Ophelia. ¿De cuál? La Sirenita. No quería decir. Yo propongo, como nueva coronada, a una niña que salió en la primera película de Ofelia como doble, como secundario. Una niña que está empezando a tomar fama porque no solo puede controlar un poco las luces, sino que puede hacer que estas tomen vida propia, por así decirlo. Bárbaro. Ya está aprendiendo de Ofelia, claramente. Estoy esperando a ver cómo van los números en taquilla, pero por ahora la Sirenita se ve prometedora. Necesito una tercera. Después de la Sirenita, supongo que, no sé, Elsa.
Rosen fue una de las weas más chillera de la historia. Much más así. Oro, última votación. ¿Quién será la nueva coronada? ¿La sirenita? ¿La doble de Ofelia o Exa? Una que controla el hielo y cosas por el estilo. Última encuesta y después ya pasamos a lo que trataron de predecir al comienzo para dar un cierre a esto y contestar esa pregunta. La Van Premier fue muy buena. Fue bastante exitosa. Lo pasaron bien. Hubo comida. ¿Algo más que haya habido? ¿Alguien a quien no hayan invitado? ¿Alguien a quien no hayan invitado? A la chica de pelo largo. Siempre deja todo sucio. No me gusta invitar a las primeras Scorsese porque siempre dice que no es cine. Se hace la presentación de la nueva coronada. Rompe récords estrafalarios de cantidad de gente. Utilizaste perfectamente los hashtags y el anterior mensaje con el anterior vivo había sido uno de alguno que ganó ahí la NBA o algo por el estilo, pero vos dijiste yo soy mejor y lo hiciste un vivo de alguna plataforma que encontraste por ahí y salió bárbaro, avergonzado, dejaste el listón muy alto y la sirenita se corona como la nueva ¿cómo se dice? Como la nueva coronada. Idea que todo el mundo te está diciendo que saques, pero vos dijiste yo llegué acá siendo coronada, así que se van todos, va tomando yo. La Van Premier fue un éxito. Fue tan éxito que nadie notó que era todo falso. Pues te daba medio paja, te daba... No te gustaba la idea de gastar plata en esta gente que estaba ahí, así que fue todo extra. Y... ¿cómo se dice? Fue todo extra y... ¿Pantalla verde? Pantalla verde. Da lo mismo, igual los críticos le dan un sospechoso 98% de crítica positiva. Nadie va a decir que lo influenciaste. Y bueno, increíblemente, consiguieron ganar. Así que la respuesta si de la premisa de Leyenda, si las princesas pueden ser libres, si las princesas pueden ser libres, la respuesta es sí. Diablo, yo voté por no. Casi todos votaron que no. Así que los tres que votaron a favor del sí, que votaron muy poquito, van a estar felices porque son los que ganan. He ganado. ¿Quién votó por el sí solamente por yo? A ver, no salen los. Pero salen solamente los. Sale Johnny y hay dos personas más. Sí, solamente debe ser Johnny. Así que felicitaciones, chicos. Consiguieron el que no quería, que era el final bueno. Tenía más preparado cosas para el final malo. Este era como, bueno, sí, son felices. Pero bueno, tiene sentido en la otra campaña. En la campaña se murieron todos, así que acá está bien que sobrevivan. ¿Vivieron felices por siempre? Como tiene que ser. Ese todo no, por siempre no. No, nada que ver. No fue felices por siempre, fue... ¿Felices por ahora? Un rato. Por ahora, eso sí. Así que, sin más, nos vamos despidiendo. Chicos, ¿quieren decir algo? ¿Quieren agregar algo más? Muy divertido todo. Estuvo muy bueno, fue muy gracioso. Brillitos a la cámara. No, no sé cómo lograste
No sé qué hiciste para que los dados te salieran bien, pero los dados quisieron que saliera todo bien, ¿eh? Y reconocer que el verdadero tesoro son los amigos que hacemos en el camino. No te lo cree nadie. Bien. Hicimos Princesa Disney porque queríamos algo divertido. Va a haber más one shot, eso lo vamos a ir contando a medida que vaya avanzando, que también vayamos decidiendo. Que vamos a jugar la próxima vez. Esto es un chiste de Discord. Siempre estamos, ¿quién es princesa, quién no? Y tuvimos que votar para acá. Claramente Ofelia es princesa. Claramente Ofelia es más que princesa. Ya pasó ese nivel. De princesa es nada más para Lordi. Yo defendiendo que es príncipe de Disney, solamente que si vuelvo a sacar el tema de Lu, me va a cortar la colita, así que... Bárbaro. Bien. Queremos agradecerle a todos por haber pasado hoy, acompañados, haber hecho de coro. Vamos a tratar de dejar el cronograma de lo que fue, de lo que va a ir pasando. Mañana tendremos un nuevo capítulo en la Odisea de León por tratar de crear un juego de rol en vivo. Estaremos tratando de hacer esto a partir de las 21:30. El jueves, una sesión de Nieblas de Anuren. Poco a poco se acerca su final. No dije el final, su final. No sabemos, pero presentimos que Garchakov está a la vuelta de la esquina, cada vez más cerca, y se vienen grandes cosas por delante. Para esto nos vemos mañana a partir de las 19:30 para seguir con la aventura. El viernes, parece que cuando la Coterie es llamada, pasan cosas. Cuando pasan cosas, siempre son terribles. Todo lo que está alrededor de ellos sale mal. Y vamos a continuar con esta crónica a partir de las 21:30. Pueden pasar para darle un vistazo el viernes. Y ver qué pasa, cómo se incendia todo. Los esperamos. Esto sería el viernes. Ya el sábado, último del mes, significa que vienen las reviews de películas. Lu tiene una película especial por delante y será la última de esta sección por ahora. Hasta que salga algo nuevo o encontré algo que criticar. Así que no se lo pierdan, sale este sábado. Y el domingo terminamos de revisar Cyberpunk con los consejos para que se animen a jugar, a dirigir, a probar este increíble setting. Esperamos que les hayan gustado los videos y, como ya saben, nuestros patrons lo tienen todo un poquito antes. Chicos, ¿ustedes quieren decir algo? ¿Despedirse de alguna forma? Muchas gracias a nuestros seguidores por haber apoyado el stream, por haber participado como coro, por haber estado dando comentarios muy divertidos que hacen un aporte a la experiencia. Les recordamos que hacemos caridades y por favor compren bebida Monster, la cantidad de cafeína no es... Muy divertido, muy agradables las decisiones que habéis tomado, muy divertidas todas ellas. Gracias por haber participado. Fue muy divertido y voy a extrañar a Ofelia. No, nadie va a extrañar a Ofelia. Muchas veces votaron la que era la mejor cita para que las cosas no salieran mal. El coro participó en su favor en todo momento y la verdad. Bueno, mejor. Esto fue Leyenda. ¿Vieron? Una pequeña... El tesoro eran los amigos que hacíamos en el camino, sí. El coro. Una pequeña muestra de cómo es este hermoso sistema y espero que lo hayan disfrutado. Y sin más, nos vemos mañana. Vamos a tratar de hacer raid. Chris dice que esto da puntos, así que le creemos. Nos vemos, gente. Chau, chau. Chau,